Estamos acá en el COE, en la organización de todo el operativo de seguridad y de salud. Por eso entonces le agradecemos a Ezequiel Morales. Bueno, Ezequiel, vemos que están trabajando ustedes desde hace ya un par de días acá y quizás más, pero contanos un poco qué es lo que decidieron ayer, por qué en realidad decidieron que no puedan transitar los peregrinos más arriba. Bueno, hola, buen día. Bueno, mira, nosotros ya estamos instalados desplegando el personal desde el día miércoles, ya a primera hora. Ya el personal, tanto de sanidad como los nuestros, ya están desplegados en el distrito Calvario y en Punta Corral. Y bueno, anoche tuvimos un principio de nevada. Cayó agua con nieve en la parte alta de Punta Corral. Entonces se recomienda a la gente que, bueno, la que venga con abrigo, y lo que esté caminando toda la noche, durante la noche, por favor vengan con por lo menos un poncho de agua para que no le pegue tanto el frío o el agua que llega congelada en las partes altas del tunelito. Claro, el tema es que se hace muy resbaladizo, ¿no? Y eso es lo que nos explicabas vos, y por lo tanto, por más que exista un calzado bueno, puede haber algún inconveniente con aquel que va transitando, digamos. Exactamente. Bueno, mira, vos viste que el agua penetra el terreno en la parte alta y se hace resbaloso, y bueno, hay que transitar con mucho cuidado. Y bueno, como siempre le decimos, todas las recomendaciones: el abrigo, el buen calzado, un bastón para poder ascender a la última parte por lo menos, y con mucha precaución con la linterna en la parte oscura, porque está muy oscuro y muy frío arriba. Y evitemos accidentes, porque si nos resbalamos por el barro que llega a ocasionarse por el agua, te vamos a provocar algún incidente ahí con la gente. Bueno, más allá que estamos ya desplegados y previniendo esa parte, pero siempre la recomendación, porque la gente suele llegar de manera así, desabrigada. Hay muchos de pantalón corto, que no están tomando las medidas necesarias para el frío, porque bueno, está muy frío arriba. Tenemos temperatura de 3, 4 grados, con viento fuerte y llovizna aislada por momento. Bueno, nosotros recién estuvimos en la playa del río y notamos la diferencia que hay ya ahora de temperatura, donde en un lugar abierto se siente que está habiendo un poco de viento y que está bastante fresco. Imagino arriba eso se siente más todavía. Sí, exactamente. En la tarde de ayer comenzó, como te dije, el agua nieve, y bueno, la gente sigue ascendiendo, sigue bajando también. Eso es lo bueno, porque no se queda mucho a pernoctar, porque bueno, evitan quedarse porque quieren bajar antes de la Virgen. Pero hoy comienza el fuerte, hoy comienza el grupo fuerte de la gente que viene los viernes, ya después de dejar las tareas laborales. Y bueno, la recomendación para el que venga, venga abrigado, con un equipo de poncho o un plástico por lo menos para cubrir el cuerpo. Y mantener ese movimiento, no parar mucho. Si vos paras mucho, te enfría el cuerpo y te cuesta mucho más arrancar. Y bueno, y tenemos principios de hipotermia y paramos bastante. Bueno, ustedes han hecho que el camino, por ejemplo, esté transitable para vehículos de emergencia, por lo menos hasta el primer calvario, es también algo muy importante para una asistencia más rápida. Sí, mira, hasta el segundo calvario a 50 metros ya te llegan los vehículos de emergencia. Menos quedan 12 kilómetros hacia arriba, que si ahí hay alguna circunstancia, es como traslado con cuatriciclo. Ahora vamos a verificar lo que pasó ayer con la unidad de emergencia para tener ya el panorama completo y pasar toda la información idónea para el COE, que lo está manejando el Ministerio de Salud. Bueno, ahora, director, cuéntenos, en cuanto al pronóstico del tiempo, ¿qué es lo que dice? Ustedes manejan esta información, ¿qué es lo que sostiene? Bueno, el pronóstico dice que esta noche tendremos las últimas lluvias o llovizna, y a partir de mañana empezamos a despejar hasta el día domingo. Vamos a tener un día cálido, un día lindo para el descenso de la Virgen. Y así que bueno, durante el día vamos a tener temperaturas media altas. Pero a la noche, como siempre, las recomendaciones, porque es el momento que baja bastante la temperatura, 3, 4 grados, una vez 0 grados, dependiendo de las nubes que se acercan a la zona. Y bueno, nos cuidemos y tratemos de tener una peregrinación sana. ¿Ahora han tenido alguna emergencia? No, por el momento no. Por ahí cansado, muchas personas lesionadas por el mismo camino, del trayecto largo, pero grave nada. Bueno, muchas gracias, ¿eh? A usted. Bueno, acá está entonces la policía, está bueno, la brigada de fuego, que también es un complemento indispensable por los vehículos que dispone, por también la experiencia que tienen los brigadistas. También está la coordinación de emergencias junto a Defensa Civil. Ahí están, por ejemplo, las chicas que nos decían, recomienden por favor el tema del calzado, sobre todo es muy importante Sí. para los peregrinos en estos momentos. Y está la gente del SAME al lado y está la gente del Ministerio de Ambiente. En estos momentos, por ejemplo, vas a ver los cuatriciclos, vamos a girar al revés, Aldo, está Aldo Pérez conmigo. Esto es lo que se ve, digamos, en estos momentos en vivo. Aquí está preparado el cuerpo de bomberos de la policía de la provincia con los cuatriciclos que ya están rumbo también a las zonas más altas, están haciendo recorridos permanentes
para que se pueda entonces llegar con la asistencia lo más rápido posible a los peregrinos. Sí, te escucho, Nancy. Corina, te habla. Jorge, te quiero hacer una consulta porque, bueno, Corina, Ezequiel Morales, todo bien, estaba hablando de las bajas temperaturas y también dijo que van a mejorar las condiciones del tiempo a partir de mañana. Y también lo que no descartan los pronósticos es que va a rotar, digamos, viento de norte, por lo cual eso también, imagínate que acá en Capital mucho nos mareamos, nos duele la cabeza, me imagino ya con la altura que hay allá, no sé si le podríamos consultar también sobre ese tema. Claro, lo que dijo Ezequiel Morales en estos momentos es que, bueno, van a cambiar las condiciones. Va a haber llovizna quizás esta noche, pero después se va a abrir el cielo. Y bueno, Ezequiel, un ratito más, te saco. Bueno, las condiciones cuando vos dijiste que se van a abrir, por ejemplo, con el cielo despejado, con sol, ¿eso también va a traer viento norte como para que la gente tenga cuenta? Posiblemente sí. Y si trae viento norte, vamos a tener puna en la zona. También toma todas las recomendaciones, la gente que sufra de puna, un poquito de coca o la pastillita de ajo que suele de venderte en la farmacia para que no tengamos males de altura. Bien, gracias, A usted. Bueno, muy amable siempre, Ezequiel. Y a mí lo que más llama la atención es lo que vamos a mostrarte ahora, Nico, Nancy, Cori. Es el lugar donde hay algunos puestos para que vos veas. Ahí hay unos bastones, hay una artesanía de Tumbaya muy linda, pero hay unos bastones que se venden 20 pesos a 30 pesos cada uno. Y después al frente tienen ustedes otro puesto que tiene las capas de agua. Dos capas por 150 pesos, ya preguntamos. Así que para la gente que se olvide algo o que vaya viendo alguna situación, que les comunique a sus familiares en el camino, si se olvidaron, que pueden conseguir esos elementos que se están recomendando aquí. Y lo que me llama la atención, fíjense ustedes, los nenitos esos que van a ascender. Sí, la verdad que es una imagen de lo que significa Punta Corral, ¿sí? De lo que significa entonces la devoción a la Virgen. Sí, te escucho. Recién hacía referencia a el calzado que tiene que llevar el peregrino para poder realizar el ascenso y el descenso también hacia Punta Corral. Como están dadas las condiciones hoy, se ve un camino más con barro, podríamos decir, ¿sí? Lo que significa que debe estar un poco más blando y lo que dificulta también para poder caminar. Hacer hincapié, volvemos a repetir esto, Jorge, el tema del calzado, te lo decía recién la gente que organiza este operativo de seguridad, hacer hincapié en el calzado por el tema del ascenso para hoy, por lo menos. Si mañana mejoran las condiciones, seguramente se va a secar y va a ser más fácil para ascender, ¿no? Así es, Nico, yo me voy a quedar con una palabra que también de la gente del Hospital de Maimar, es un puesto casi que no está muy visible, pero vamos a ver si podemos tomar entonces algún dato. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, estás haciendo muchas recomendaciones. Sí. ¿Qué le estás pidiendo, por ejemplo, a la gente que va al ascenso? Bueno, buenos días, lo que estamos diciendo a la gente, recomendando tres cosas importantes, el tema de apunamiento, de decir cuáles son los síntomas, que si se sienten cansados, con dolor del pecho, con náuseas, concurrir a algún puesto de salud que está cerca en algún calvario, y si no, que se detengan, que descansen, que traten de no comer muchas comidas pesadas, especialmente la hidratación, eso es lo que estamos recomendando. Y en caso de hipotermia, porque sabemos que el tiempo está muy frío allá, entonces lo que estamos recomendando es que se abriguen y si en un momento sienten que se está mojada la ropa, que se la cambien. Así que bueno, eso es lo que estamos recomendando y que hagan hervir porque las aguas no son potables, que hagan hervir porque no están entregando en sí las pastillas, pero sí pueden hacerle hervir, que es lo mismo potabilizada. De todas formas, ustedes están diciéndole a los peregrinos que en los puestos hay provisión de pastillas. Sí, no solo estamos recomendando que hay en cada lugar un puesto de salud, sino que lo que se olvidaron, las pastillas de hipertensión, de diabetes, que lo pueden solicitar ahí, porque hay personas que están diciendo, y sabe que me olvidé las pastillas, yo soy diabético. Entonces les recomiendo que en el primer calvario hay un puesto de salud, que por favor lo soliciten, ¿sí? Así que por cualquier situación, digamos, de lo que ellos necesiten en tema de salud, solo solicitarle la ayuda está. ¿Con quién hablar? Con Educadora para la Salud, Eva Beatriz Machaca, eso del Hospital Maimará. Muchas gracias, Eva. No, de nada. ¿Y ahora con quién voy a hablar? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamas? Guadalupe. Bueno, Guadalupe, ¿de dónde sos? De Jujuy. Bien, ¿viniste con? Mi papá y mi madrastra. ¿Cuántos años tenés? 8. Bueno, ¿y es la primera vez que vas a subir? Sí. Bueno, ¿se han preparado bien? ¿Te han traído una carpa? Sí, trajimos un montón de cosas y para estar ahí arriba en Punta Corral. Bueno, ¿tenés muchas expectativas? Sí. ¿Ya sos devota de la Virgen? Sí, ya soy devota de la Virgen.
Y bueno, entonces, ahora vas a subir lento. ¿Qué te dijeron? ¿Te recomendaron algo? Sí, dijo que lleve un palo, que llevemos palo así para que... Así que caminemos despacio y que no vayamos corriendo. Porque... Bueno, tu idea es llegar, pero ¿te imaginas cómo es allá? No. Lo que sí hay que tener mucha fe, nos dicen, y que hay que rezar mucho. ¿Vos eso hacés siempre, digamos? Sí, yo estoy allá con mi abuela, rezamos ahí las dos juntas. Y ahora le mando un saludo a... se llama Vika. Bueno, entonces le decimos a la abuela que la nieta va a ir por primera vez y que, bueno, tiene toda la fe del mundo y que va a estar entonces bien acompañada. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada, chao. Bueno. Entonces, una peregrina de 8 años, vos fijate lo que significa esto para lo que son los kilómetros hacia arriba, de tener entonces pura fe en todo lo que es el ascenso hacia Punta Corral y cómo entonces esto se va trasladando de generación en generación, porque alguien le dijo a esta nena que en definitiva la Virgen es importante y que va a darle bendiciones. Así que bueno, Nico, en todo el estudio le decimos que estamos transmitiendo en vivo con todas las situaciones que se están produciendo acá en Punta Corral. Vamos a tratar de crear más información. Y este puente está instalado este año muy cerca de la orilla, prácticamente justo en la orilla, porque el cauce del río ha tomado este rumbo y hace que entonces el camino se haga hacia este lugar. Fíjate vos cómo ya está el ascenso de los peregrinos. Buenos días. Bueno, están en estos momentos saludando a los peregrinos y este es el lugar por donde ingresa la mayoría. A la derecha se encuentra esta carpa amarilla, si se la puede ver, creo que la vamos a poder tomar, que es la del SAME, y allí se encuentran todos los equipos de seguridad. Enseguida vamos a salir desde allí porque ahí está el operativo sanitario y de seguridad. Mientras tanto, nosotros nos ubicamos acá porque queremos mostrarte lo principal. Por un lado, la parte más alta con el estado del clima. Fíjate que hay nubes arriba en el cerro, pero ya comenzó la resolana a hacerse ver y por lo tanto está haciendo un poco de fuerza el sol para salir. Pero quien nos cuenta todos los detalles de cómo está preparado el camino, cómo está preparada la asistencia en Punta Corral, Celina Valderrama, que ha trabajado junto a la Comisión Municipal a destajo para tener todo en condiciones. Buenos días, Liliana. Muy buenos días a ustedes y gracias hoy por visitarnos. Gracias a Dios, bueno, hemos llegado ya a la fecha esperada, el día jueves, en donde seguramente, como el día miércoles también, ya ascendieron bastantes peregrinos. Por ahí no les acompañó un poquito el frío, pero igual ellos fieles a su devoción, se ha notado muchísima gente en el día de ayer. Hoy seguramente que en su mayoría van a acercarse al pueblo de Tumbaya. Nos decías fuera del micrófono que se espera el grueso de peregrinos en la jornada de hoy. Así es, seguramente por los temas laborales, la mayoría va a estar acercándose hoy por el tiempo. Está haciendo un poquito de frío, ha lloviznado en la madrugada, pero gracias a Dios ahora calmado, sí permanece el frío y bueno, el camino ya está totalmente preparado para el ascenso. Tenemos los organismos que nos han venido a colaborar al pueblo de Tumbaya, se ha sumado Desarrollo Humano, al cual agradecemos. Y le agradecemos a todos en realidad porque son muchos los organismos para no olvidarnos. Vemos que el camino tiene por lo menos 5 metros de ancho, un camino que, bueno, en este momento dice que es peatonal, pero también por la situación de la cantidad de gente es necesario hacerlo ancho como para que puedan, cuando venga el grueso y cuando se vaya el grueso, tener comodidad, digamos. Así es, hemos hecho varios caminos en la zona del Calvario al Pueblo, el primer Calvario al Pueblo, va a permitir el tumulto que tenemos el domingo de que podamos despejar en ambos lados, pero bueno, también agradeciendo a Vialidad de la Provincia, el cual nos dio una máquina para que lo podamos hacer de esta dimensión. Esta es la zona baja, pero contanos qué es lo que pasó en Punta Corral, porque ustedes estaban acondicionando unos sanitarios para que tengan también comodidades. ¿Cómo se han organizado arriba sobre todo? Bueno, bastante tiempo nos ha llevado y con mucho esfuerzo, gracias a los obreros de la Comisión Municipal, hemos logrado realizar 8 sanitarios y gracias al gobierno de la provincia, el cual también ha dispuesto mucho esfuerzo en esto, para que llevemos a cabo 8 sanitarios, los cuales están, digamos, al servicio de los peregrinos.
Bueno, esto entonces significa que va a haber un poquito más de comodidad. El clima arriba, ¿cómo, de acuerdo a tu experiencia, cómo está, digamos? Generalmente arriba suele estar, con el clima que tenemos acá, arriba suele estar despejado, pero bueno, habría que ver qué informe tiene el organismo del SAME para que dé el último pronóstico. Nosotros lo que estábamos recomendando en un contacto previo que hicimos es que la gente venga abrigada, porque esta vez lo que se destaca es que está fresco, que está frío, digamos. Sí, ha bajado bastante la temperatura del día de ayer y bueno, existen cambios bruscos en el cual baja la temperatura y a la vez llueve o llovizna continua. Ayer los peregrinos le recomendaron que se queden aquí, que no suban, digamos. No, los peregrinos fieles a su devoción, así que suben igual, con su ponchito, con su abrigo, ha sido constante, digamos. Estuvieron subiendo toda la noche, en poca cantidad, pero subieron toda la noche. Bueno, ¿y los servicios cómo están acá abajo? ¿Hay comida suficiente? ¿Hay puestos suficientes? Sí, este año tuvimos una invasión de vendedores ambulantes, de los carperos que nos están visitando, así que bueno, a ellos les solicita el municipio que tengamos mucho cuidado con el tema de la separación de los residuos, que nos colaboren. Igualmente solicitamos a los que vienen con moto, que no está permitido el ascenso ni para moto, ni para cuatriciclo, tampoco para vehículo, ni al Calvario 1 ni al Calvario 2. Es peregrinación a pie, únicamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Liliana Valderrama, entonces, de la Comisión Municipal, nos vamos a quedar con la imagen de los que en estos momentos están viniendo de Punta Corral. Nico, vamos a ver si nos pueden contar un poquito más. A ver, los peregrinos que están viniendo, hay algunos que van ya subiendo. ¿Te molesta un ratito? Estamos en vivo por Canal 7 de Jujuy. Contanos, ¿recién estás llegando de Punta Corral? No, llegamos hasta el segundo. ¿Qué pasó? No, estaba mi sobrina, tenía dolor en el pecho. Ajá, tuvieron que regresar entonces. Sí. ¿Y el clima cómo está si ya llegaron al segundo? Ya decían que estaba lloviznando ya, por arriba. Bueno, el tema hasta el segundo está bien, digamos, en cuanto al camino, el clima también. Sí, a la madrugada ya dejaron pasar ya los militares para arriba. ¿A qué hora salieron ustedes hacia arriba? ¿A qué hora? A las 3 de la tarde empezaron a caminar. Y llegaron hasta el segundo y se descompuso la nena, ¿no? Sí. Bueno, pero están tomando las precauciones, van a hacerse atender ahora, ¿ya está bien? Sí, ya está mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces nos llamaba la atención que esté regresando gente y en estos momentos hay algunos peregrinos que también les pasa, Nico, que tienen que regresar porque no se sienten en condiciones. Claro. Hay que prepararse para subir, ¿no? Y lo bueno, tal cual. Y lo bueno, Jorge, es que está todo dispuesto, digo, hay varios puestos de salud que ante estos casos, por ejemplo, de un dolor en el pecho, de cualquier descompensación a la hora de hacer el ascenso o el descenso, puede ser atendido. Y te voy a pedir, por favor, Jorge, si es alguna... Hay una pequeña molestia de parte mía. Si es que puedes acercarte en el próximo ingreso a la carpa del SAME para ver justamente cuáles han sido las atenciones hasta el momento, si está todo normal, cuántos puestos de salud tienen, en este caso para el camino en Tumbaya. ¿Te parece? Bueno, sí, escúchame, Nico, ahora te pido otro favor, porque acá vos estás viniendo de Punta Corral. No llegamos. ¿Qué pasó? No dejaron subir anoche, no dejaron subir. Cortaron los caminos, no dejaban subir ni bajar. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta acá, no, hasta el primer calvario. ¿Y qué pasó? ¿Tuvieron que dormir ahí? Y tuvieron que dormir. Allá estaba lloviznando y estaba cayendo agua nieve. ¿Y por qué tuvieron que regresar o van a volver a intentar de subir? No, vamos a venir el domingo recién, de nuevo, a ver a la Virgen acá abajo. Dice que para más arriba está fresco, mucho frío, está lloviznando. Y están cortando, mira, si subimos y no nos dejan bajar. De todas formas, ¿ustedes dónde, a qué hora subieron para...? Anoche, a las 10. Empezamos a subir de acá. O sea, tuvieron que pasar la noche en el primer calvario. Sí, tuvimos que pasar toda la noche ahí. ¿Y ya el frío cómo estaba? Y el frío estaba fuerte. No se podía, bueno, no se aguantaba el frío y al menos la lluvia. Ustedes vinieron en pareja, digamos. Sí, no pasa. Bueno, feliz regreso. Bueno, muchas gracias. Entonces, hay que tener en cuenta este detalle que estamos descubriendo, Nico, y que es necesario que la gente sepa que el frío es uno de los que va a tener como protagonismo, como condición dentro de lo que es el ascenso. Así que hay gente que ya está subiendo, vamos a preguntarle. Seguramente con ese gorro de lobo va a tener que pedir a la Virgen que pueda seguir manteniendo la categoría. Es así, buen día. Y bueno, uno va con toda la fe depositada en la mamita del cerro, a agradecer y a pedir por todas las cosas que se den para nuestra provincia principalmente y después para toda la Argentina, ¿no?
y para el Lobo en principal, que podamos ganar el domingo y nos quedemos en el Nacional B. Muchas gracias. ¿Eh? A ustedes, muy amable. Bueno, entonces, Nico, acá sí. Nosotros vamos a hacer un contacto, como pediste después, desde la gente del bien. SAME, de la policía, para ver cómo se está manejando. Ya es otro dato que surgió, el tema de que hay un dispositivo también para evitar que los peregrinos sufran las inclemencias y que se dan como se dieron anoche. Bien, Jorge, lo importante también para decirle a la gente que está por ir, por ejemplo, en Tumbaya, en estos caminos que estás mostrando, de que ante cualquier información que consulte cómo está el estado del tiempo para ver si está o no el camino que no se puede pasar, como ha sucedido, recién lo decía el peregrino, ha sucedido en el día de ayer que han tenido que llegar hasta el primer calvario y tener que volverse o dormir ahí y después volverse porque no podían pasar, ¿no? De todas formas, hay mucha gente que ya está subiendo, las condiciones van a cambiar y seguramente lo único que estamos nosotros es diciendo qué es lo que pasó anoche y no desalentando a nadie, simplemente claro. Que hay que tener la precaución del caso. Esta gente vino dispuesta a viajar de noche, pero al quedarse a dormir tuvo que regresar porque seguramente eso no es lo que estaba previsto para soportar una noche entera en las inclemencias del primer calvario por el frío que había hecho anoche.